María Ángeles Serrano es licenciada en matemáticas por la Universidad de Valencia. Además dispone de sendos másteres de gestión de calidad e innovación. O sea, importante. Y desde 2010 es responsable del departamento de I+D de Global Omnium. Destacar que Global Omnium es uno de los principales grupos empresariales del sector del agua en España. En este contexto, me gustaría que, para romper el hielo también, me dijeras un poco, me detallaras, ¿qué hacéis en Global Omnium en el ámbito de la innovación? ¿Qué, un poco ya en el café he escuchado algo, pero sí. Bueno, si puedes profundizar un poco, ¿en qué líneas estáis investigando, estáis innovando en la empresa? Bueno, primero que nada, buenos días, aunque soy la tercera. comentar que en Global Omnium, como decía Ángel, tenemos la casa ordenada desde ya hace tiempo. En 2009 implantamos nuestro sistema de gestión de la I+D+I. Por aquel entonces fuimos de las primeras empresas del sector del agua en certificar un sistema de gestión por AENOR. Y bueno, desde ese punto se nota que la empresa apostaba por la innovación. Es cierto que desde entonces hasta ahora ha habido un gran avance en temas de innovación y sería, bueno, estamos haciendo investigación en diferentes líneas, todas relacionadas con el ciclo integral del agua. Y como, bueno, sería un poco complicado detallar aquí todas las líneas de investigación, sí que me gustaría remarcar que todas están enmarcadas dentro de nuestra estrategia de I+D+I, que se basa en 5 pilares fundamentales y que, bueno, de manera muy breve me gustaría comentarlos. Bueno, para nosotros uno de los pilares es el desarrollo de nuevas tecnologías para promover la sostenibilidad de nuestros servicios. Gestionamos un recurso tan valioso como es el agua y por eso la sostenibilidad es una prioridad en todas nuestras líneas de investigación. De hecho, nos gusta considerarnos aliados de la naturaleza y no usuarios de ella. Cogemos un recurso y nos gusta devolverlo en el mejor de los sentidos, ¿no? Bueno, como segundo pilar tenemos la creación de alianzas tecnológicas con los principales agentes, organismos de investigación. Recientemente, en una entrevista que le hacían a nuestro director de I+D+I, que además es director de Relaciones Institucionales, Jaime Castillo, comentaba que la universidad genera conocimiento y la empresa genera valor. Por tanto, la creación de estas alianzas pensamos que es el vehículo más importante para que la generación de conocimiento se transforme en valor. Tenemos convenios con diferentes organismos a nivel local, nacional, incluso fuera de España, y quizás el más representativo sea la Cátedra Aguas de Valencia, que tenemos con la Universidad Politécnica de la ciudad. Y bueno, otro pilar fundamental es el obtener beneficio de las capacidades del personal de la organización. El capital humano es fundamental, tenemos unos equipos de I+D muy especializados y estamos incorporando nuevos perfiles altamente cualificados porque realmente pensamos que las personas son el motor de la I+D dentro de las empresas. Luego la cooperación con los diferentes agentes sectoriales, la administración, los clientes. Somos conscientes de que gestionamos un servicio público y, por tanto, tenemos que fomentar la colaboración con todos estos agentes y conocer sus necesidades para poderlas satisfacer, sobre todo mediante la innovación. Cada vez es más frecuente que se nos acerquen administraciones con problemas de ámbito medioambiental para que les podamos proporcionar soluciones basadas en la innovación. Y luego, bueno, por último, pues el fomentar iniciativas de desarrollo tecnológico dentro del sector. Empresas como la nuestra pensamos que pueden ser tractoras dentro del sector y bueno, asumimos ese rol y pensamos que es importante. O sea, que sois muy innovadores por todo lo que habéis estado explicando. En ese contexto y en el ámbito del agua, ¿no? Que efectivamente pues la situación no es la mejor, ¿no? Con sequías, ¿no? Inundaciones hace poco también. Sí. La situación no es la que debería ser en este territorio. Además, los recursos son limitados. ¿Cómo percibís la radiografía quizás del sector en el ámbito del agua? Sí, a ver, el sector del agua en España es muy variado. Tenemos empresas de diferente tipología, hay empresas públicas, privadas, mixtas, por ámbito también diferentes, de ámbito local, supramunicipal, nacional, grandes corporaciones multinacionales.
Pero bueno, con todas estas tipologías, nosotros como miembros del grupo transversal de I+D+I de AEAS, que bueno, AEAS, para los que no sepan, que no estén especializados, es la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento, y bueno, allí estamos representados todos estos perfiles diferentes y tipologías de empresa, y somos plenamente conscientes de, bueno, de las necesidades de innovación en el sector, y prueba de ello es que existe un grupo específico transversal de I+D+I en la asociación. Y bueno, todos los miembros que estamos allí en representación de la I+D de cada una de las empresas somos conscientes de las necesidades, pero a todos los niveles, o sea, desde la planificación del recurso, la mejora y eficiencia de los tratamientos, la optimización de la gestión en conjunto, muchas veces basada en TICs, hasta la minimización de los impactos de nuestras actividades en el medio ambiente. Por tanto, bueno, aunque estamos muy concienciados, sí que es verdad que con estas diferentes tipologías que comentaba, los ritmos pueden ser muy diferentes. Entonces, cualquier incentivo a la I+D+I para el sector es bienvenido y es fundamental para que, bueno, podamos maximizar todas estas actuaciones y atajar todos los problemas que nos sobrevienen. Uh-huh. Cuando hablamos de incentivos, inmediatamente pensamos en las subvenciones a la I+D+I, pero como estamos en el bloque de fiscalidad, yo quería resaltar que las deducciones fiscales son una herramienta potentísima que quizás bueno, debería poderse explotar o aprovechar en mayor medida en nuestro sector, y quizás no somos capaces de poderlo aprovechar. Claro, en vuestro caso, dentro del ámbito de la fiscalidad de la I+D+I, ¿no? Hablando, uh-huh, por ejemplo, de bonificaciones de personal investigador, patent box, deducciones a la I+D+I, uh-huh, activación de proyectos de I+D en un momento dado, que también puede ser una herramienta que podría entrar dentro de la fiscalidad. Uh-huh. ¿Utilizáis herramientas de este estilo? ¿Afloráis toda la I+D que tenéis? ¿Todos esos esos pilares, ¿no?, que van en la línea de la innovación, ¿todo esto lo afloráis desde el punto de vista fiscal? Sí, sí. Nosotros toda la actividad que hacemos de I+D intentamos que sea que se identifique en todo su espectro, aunque bueno, todo no puede ser a lo mejor identificado y calificado, certificado, pero intentamos que nuestra actividad, dado que tenemos un sistema de gestión de la I+D, pues que todas las actividades estén recogidas e identificadas, uh-huh, y se pueda aprovechar y maximizar la deducción fiscal por I+D fundamentalmente. Claro, para empresas, por ejemplo, que estén planteándose es que esto me parece muy complicado, no sé si voy a entrar en el sistema, uh-huh, ¿cuál es el mensaje que le podríais dar en interno al final? ¿De qué os está sirviendo o qué complejidades estáis encontrando vosotros en la tramitación, uh-huh, de esto y respecto a lo que sería beneficios obtenidos en base, pues, a lo mejor a la dedicación que hay que darle a este, uh-huh, tipo de incentivos? Bueno, sí que es verdad que el incentivo es muy bueno y nosotros intentamos aprovecharlo al máximo, pero sí que tiene sus carencias. Efectivamente, no todos los proyectos son con las mismas características, la misma envergadura. Entonces, bueno, pues no todos tienen las mismas, ¿no?, las mismas condiciones para ser calificados fácilmente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso sí que es un hándicap. El saber que toda la actividad que tengas de I+D+I pues tiene que pasar unos filtros, sí, pero bueno, el beneficio que nosotros encontramos compensa el esfuerzo que se tiene que hacer en calificar todas las actividades de I+D, el tener pues eso, todo clasificado, ordenado, toda la actividad identificada. Eso para nosotros, bueno, es un beneficio que bueno, que entendemos que es para todas las empresas igual. Uh-huh. Y algo que también que se cuestiona con este tipo de incentivos es que al final, ¿el objetivo final cuál es de este tipo de incentivo? El invertir más en I+D+I. Uh-huh. En vuestro caso concreto, ¿os está sirviendo para aumentar los budgets, los presupuestos, sí, de proyectos, uh-huh, para lanzar iniciativas que a lo mejor de otra manera, uh-huh, no habría presupuesto para lanzarlas? Sí, a ver, nosotros cuando identificamos nuestras actividades de I+D, es verdad que no lo hacemos con el ánimo de ni subvencionarlo ni obtener deducción fiscal. Eso se hace a posteriori. Nosotros tenemos unas necesidades de I+D que vienen dadas por nuestro servicio, nuestro día a día. Tenemos unos compromisos que cumplir y estamos comprometidos totalmente con la innovación. Por tanto, bueno, si después puedes obtener un beneficio de toda esa actividad, que ya tienes un rendimiento, un valor añadido, ¿no?, en tus, uh-huh, después en licitaciones o en tu servicio en el día a día, bueno, pues si luego puedes además sacar un rendimiento, eso es una masa más, que dicen. Sí. Eso te permite después seguir reinvirtiendo en esas necesidades de I+D que,
que son existentes y que son necesarias en el día a día de cualquier empresa que tenga que ser o que pretenda ser competitiva en su sector. Muy bien, Ángel ya no está, porque tenía un pequeño imprevisto, pero los datos que tenemos a nivel de informes motivados del último ejercicio del 16 hablan de cerca de un 5% del total correspondientes al sector agrupado de industria extractiva, energía y agua. Es poco respecto al total, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay cerca de un 27% en el sector informático y TIC, ¿no? Que es algo que ha salido también antes. En vuestro caso concreto, ¿estáis yendo cada vez más también a innovar en el ámbito TIC? Totalmente. O sea, es que en nuestro sector, o por lo menos desde el punto de vista de Global Omnium, estamos siendo testigos de primera mano de este cambio. En la apuesta que hicimos hace más de 10 años por intentar integrar aún más si cabe las tecnologías de información y comunicación en nuestros servicios, en la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, estamos viendo que da sus frutos y de hecho, hemos tenido varios reconocimientos a nivel internacional por estos temas. Me gustaría comentar un par de ellos. A finales de 2016, el Centro para el Futuro Urbano de Nueva York, en su informe Innovación y Ciudad, ponía en el mapa a la ciudad de Valencia, destacando su telelectura de contadores inteligentes desarrollada por Global Omnium para esta ciudad como una de las 15 mayores innovaciones a nivel mundial en los últimos años. El año pasado también obtuvimos el premio Digital Water que lo otorgaba la Plataforma Tecnológica Europea del Agua, también reconociendo el esfuerzo innovador en actividades vinculadas a técnicas avanzadas de gestión masiva de datos, lo que todos conocemos como Big Data. Y bueno, es que no solamente tenemos reconocimiento internacional, es que nosotros estamos apostando por esto. El año pasado creamos SIGPARBIS Magna, que es nuestra aceleradora de empresas y que va enfocada, está dirigida expresamente a startups y a pymes con perfil tecnológico, porque lo que queremos es impulsar el sector, pero basándonos en las tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando de tecnologías, ¿no?, que ahora se oyen mucho, machine learning, servicios cognitivos, 3D, realidad aumentada, o sea, todas estas tecnologías, ¿no?, que nos encaminan a la transformación digital y que para nosotros está siendo una realidad en nuestro entorno. Entonces, bueno, en el ámbito de la fiscalidad es evidente que esta realidad se tiene que recoger porque bueno, hay muchas empresas que están transformándose de esta manera y entendemos que todos estos proyectos tienen que tener cabida en una fiscalidad de I+D para seguir apostando por la innovación en este sentido. ¿Y creéis o consideráis desde el punto de vista empresarial que la fiscalidad de la I+D más tiene este sentido o las definiciones legales en el ámbito TIC, ¿no?, que ya decía Ángel, ¿no?, es que yo quitaría todo el tema del software, ¿no? ¿Creéis que esto está realmente acompañando a esa revolución que estáis viviendo, ¿no?, de esos desarrollos nuevos en líneas que antes no os habíais planteado? Pues, a ver, por la experiencia que nosotros tenemos en la fiscalidad de proyectos TIC en sectores que no somos TIC, que somos un sector agua, pues bueno, yo quiero pensar que se ha abierto una puerta que creíamos que estaba cerrada con llave, con la llave echada y la llave la habían tirado, sinceramente, porque bueno, en los últimos años, yo recuerdo a principios de la década pasada que teníamos proyectos calificados como I+D en el ámbito TIC, claramente, o sea, no había ninguna duda, y luego hemos ido viendo cómo aquello hacíamos grandes inversiones en proyectos similares con a lo mejor mayor riesgo tecnológico. Y año tras año, innovación tecnológica. Esto para una empresa que está haciendo una apuesta por este cambio, con altos riesgos tecnológicos, realmente era frustrante llegar a esta pared. Yo quiero pensar que con las nuevas definiciones parece como que se clarifica todo más, pero bueno, una duda que ha surgido durante las intervenciones de los otros ponentes, porque esa duda está ahí. Tenemos proyectos calificados en el ámbito TIC del sector del agua, proyectos calificados por entidades reconocidas, CDTI, por ejemplo, como proyecto de I+D,
Y estamos todavía con el miedo en el cuerpo de si luego vamos a ir a calificarlo a una certificadora o a buscar un informe motivado y ese criterio va a cambiar. Yo entiendo que debería ser un criterio único, uniforme, claro. O sea, no hace falta que, aunque esté especificado en la reglamentación, entiendo que lo más importante es que se nos dé seguridad a las empresas de que el criterio no va a variar en función del organismo que te esté evaluando en cada momento. Eso sería muy positivo y daría mucha más seguridad a las empresas que estamos apostando por la I+D. Sí, es algo en lo que se está trabajando. De hecho, ya lo avanzó también antes Ángel, el famoso ex post que decía, y en una de las diapositivas que se había planteado, no sé si llegó a comentarlo Ángel, lo que se planteaba de cara a futuro precisamente es que no hayan ese tipo de situaciones, claro, o divergencias, y los informes motivados que vayan por CEDETI se consiguiera un ex post de CEDETI directamente. Sí, porque tú tienes que consignar el gasto igualmente. Exacto. Y justificarlo. Entonces eso está sobre la mesa, pero el mensaje yo lo comparto también, porque lo hemos vivido, ¿no? Pero que parece que poco a poco, ¿no? Esto se va a ir solucionando. Sí. Vale, de cara a futuro, si te parece, y luego pasamos con algún par de preguntas. Algo que se ha planteado también, y es sobre todo que nos dieras tu opinión personal, dentro de la COE se ha planteado y se ha hecho público un decálogo, el famoso decálogo, ¿no? De medidas urgentes para impulsar la I+D+i en España, que a nivel de nombre pues, es bastante representativo, ¿no? Y dentro de las 10 cosas que se habla, ¿no? Voy a concretar quizás en la primera, que es quizás la más interesante, ¿no? Que también afecta a la mesa que viene después, que es la financiación, ¿no? Un acuerdo de Estado por la I+D+i. Dentro de esto lo que se está planteando precisamente es que no haya, antes hablaba por ejemplo Manuel del informe Lagares, ¿no? Que bueno, que cambia el gobierno en un momento dado, se analiza si va a desaparecer el incentivo, la estabilidad del incentivo se pone en duda, a nivel de financiación también está pasando mucho, ¿no? Que de un año a otro, y esto ya mi compañero y el resto de ponentes de la siguiente mesa lo supongo que lo abarcarán, ¿no? De no hay un calendario estable específico de ayudas, estamos pendientes de si el año que viene aparece una o no aparece. Esa incertidumbre y esa inestabilidad a nivel de planificación es un problema, y una de las cosas que se quiere plantear al gobierno es que haya un acuerdo de Estado por la I+D+i para que haya estabilidad, para que haya más inversión, para que haya una planificación y que las empresas al final, de cara a futuro, puedan tener un plan de inversiones que no se vea cambiado, ¿no? Por una modificación legal que nadie preveía, ¿no? En ese contexto, tu opinión supongo que es fácil de saber cuál va a ser, pero no sé si me puedes decir un poco que cómo lo ves, cómo lo veis. A ver, yo entiendo que bueno, el decálogo es, como dices, ya solo el mensaje, ¿no?, del título es impactante. Sí que es verdad que está, en políticas de I+D es necesario tener un marco uniforme, como decíamos anteriormente. Al final lo que queremos las empresas es tener un marco seguro en el que podernos mover. La I+D no se hace de un día para otro. Necesitas planificar, necesitas tus tiempos, tus inversiones, los equipos de proyecto. Entonces, tener un ámbito estable en el que tú puedas planificar toda esta actividad de I+D, pues sería muy bienvenido por parte de las empresas. Entiendo que no se está pidiendo nada extraño. En realidad, pues si tú puedes hacer una planificación a largo plazo y tener una estructura más o menos estable, esto facilitaría mucho las inversiones en I+D por parte de las empresas, sin estas dudas de qué va a pasar si yo empiezo este proyecto, luego me van a cambiar o la convocatoria está, estoy preparando a lo mejor el equipo, toda la infraestructura para poder optar a esta subvención y luego resulta que no sale o se dilata. Todo esto da un marco de inseguridad a todas las empresas que entiendo que se debería minimizar en la medida de lo posible. Pero bueno, me gustaría sobre el decálogo, es que me hace significativamente, no gracia, pero me resulta curioso el nombre, ¿no? Decálogo de medidas urgentes. Me parece importante, además de urgente. O sea, son medidas urgentes, pero son importantes, entiendo. Entonces, yo cuando las veo, me imagino siempre la matriz esta que seguramente todos tenemos en la cabeza, urgente versus importante. Sí. Y cuando vamos al cuadrante de lo más urgente y lo más importante, ahí hay un foco puesto y la acción es meridianamente clara. Hazlo. Pues yo creo que el decálogo, si consideramos que son medidas urgentes y además
estaremos todos de acuerdo que son importantes, pues deberíamos arremangarnos y ponernos todos a hacer y a materializarlas, que realmente sería lo que todos estaríamos buscando. Veremos a ver en qué acaba. Sí. Tenemos elecciones también cerca, entonces bueno, veremos. Muy bien, pues si te parece, damos cabida a las preguntas del público y ya pasaríamos al coffee break, que vamos un poquito con retraso. Sí. La primera, dada tu experiencia, ¿qué recomendaciones harías a una pyme que quiere iniciar estos procesos de I+D+I? A ver, es que en el caso de pymes, yo hay un tema que he hecho en falta, porque yo conozco mi experiencia a nivel pues, gran empresa, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces, cuando nosotros tenemos dificultades, me planteo qué no le estará pasando a una pyme. Por ejemplo, yo echo mucho de menos la seguridad que te da un informe motivado vinculante para líneas de I+D de bajo presupuesto. Sí. A ver, nosotros hacemos proyectos grandes, medianos, pequeños, microproyectos y porque sean microproyectos no dejamos de hacerlo, porque para nosotros es una necesidad de I+D que tenemos y entiendo que a una pyme le puede pasar lo mismo o más. Uh-huh. Yo entiendo que hay dificultades y bueno, hay que empezar poco a poco, pero yo creo que aquí sí que los agentes, la administración, el resto de agentes deberían tomar conciencia de estas necesidades y facilitarle las cosas, sobre todo a las pymes, porque al final el tejido empresarial español está fundamentalmente formado por este tipo de empresa. La I+D+I es dura, es dura, pero sí que es verdad que bueno, se pueden aprovechar todos estos incentivos y siempre hay huecos. La deducción fiscal es una herramienta potentísima y bien organizada y con apoyo, bueno, se pueden obtener unos beneficios importantes para seguir invirtiendo y poder ampliar, ¿no?, el margen que tenemos de actividad de I+D+I. La siguiente pregunta yo creo que tiene bastante relación con la primera. Que también preocupa mucho a las pymes, ¿no? ¿Qué parte del tiempo del equipo de I+D destináis a acceder a subvenciones y deducciones, no contando otros departamentos como contabilidad? Claro, vosotros no sé hasta qué punto estáis dimensionados para tener gente específicamente trabajando en este ámbito. Uh-huh. En el caso de pymes eso es más complicado, porque al final la gente que hay una pyme en un momento dado hace de todo, ¿no? A ver, nosotros tenemos una estructura descentralizada de I+D, tenemos un departamento de I+D que se dedica prácticamente en exclusiva a toda la gestión administrativa, pues como puede ser preparar propuestas, justificar subvenciones, o sea, aparte hay un equipo, hay diversos equipos que realizan las actividades técnicas, por así decirlo. Entonces, sí, hay un porcentaje importante de personal de I+D que se dedica en exclusiva a fomentar la obtención de incentivos de I+D+I mediante subvenciones o deducciones, etcétera. Claro, también en el contexto de que hacéis mucha I+D, afloráis mucha I+D, por eso necesitas tanta dedicación, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Vale. Sí, pero bueno, que es una parte de la I+D que sí que es verdad que se puede pensar en I+D como la persona que está desarrollando el proyecto, pero si quieres, bueno, apoyarte en subvenciones o en deducciones fiscales, necesitas una parte de tiempo dedicada a toda esta gestión administrativa que es necesaria. Bien, ¿qué ventaja os aporta a nivel interno y con la administración el tener certificado vuestro sistema de gestión de la I+D+I? Es verdad que lo has comentado antes. Sí, para nosotros es fundamental el sistema de gestión de I+D+I, más teniendo pues eso es un grupo de empresas, es la manera de tener organizada toda la gestión de la I+D. Esto nos ha permitido desde 2009, como te decía, que lo tenemos implantado, hemos ido mejorando el sistema y adaptándolo a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Uh-huh. Te permite pues, poner el foco en tus necesidades, tener tu estructura claramente definida, qué procesos tienes que seguir para optimizar la gestión de la I+D. Para nosotros ha sido muy importante. Desde entonces hasta ahora el sistema ha evolucionado muchísimo y nosotros hemos crecido con la I+D basándonos en ese sistema de gestión. Uh-huh. Os facilita también, entiendo, documentarlo todo, claro, a la hora de, sí, sí, de gestionar la, claro, porque la fiscalidad. Estás en el marco, tenemos nuestros procedimientos y dentro de todos nuestros proyectos están basados en el sistema de gestión. Toda esa parte documental que ya vas haciendo después te facilita muchísimo el acceder a deducciones fiscales u otro tipo de incentivos. Muy bien.
¿Gestionáis internamente todos los proyectos de I+D o os apoyáis en alguna consultora? Pues para la parte de deducción fiscal contamos con la asesoría de Fe Iniciativas, en este caso. Y bueno, la verdad que es importante tener un apoyo para especializado, porque sí que es verdad que aunque tenemos personal dedicado a la parte de gestión administrativa, pues bueno, es un proceso importante que tiene pues una duración en el tiempo importante también. Y bueno, el tener el apoyo de una consultora se agradece, uh-huh. ¿vale? Para pues eso, todos los tiempos y estar un poco organizados en esa parte. Vale, pasamos a la última, si te parece. Como gran empresa, además de fiscalidad, ¿a qué ayudas soléis acceder? Y mira, la dejamos ya votando, como suelo decir, para seguir para la siguiente mesa. Bueno, pues como os decía, nuestra actividad de I+D tampoco se basa en subvenciones, pero como sí que es verdad que la realidad es que necesitamos ser competitivos e invertir en I+D, sí que estamos bastante al tanto de las opciones que puedan haber. Accedemos pues fundamentalmente, ahora nos estamos dirigiendo a programas europeos, uh-huh. tipo H2020, LIFE, las ERANETS, a nivel europeo nos movemos bastante. Últimamente pues hemos tenido, porque la financiación europea es complicada, los ratios de éxito son complicados, pero recientemente hemos tenido bastante buenos ratios en ese sentido. Tenemos varios proyectos y bueno, con ideas en mente. Hoy precisamente yo estoy aquí, estoy pensando en mis compañeros que están cerrando proyectos para presentar a subvención. Y bueno, es una dinámica que intentamos acceder a todos los fondos posibles. Uh-huh. O sea, la I+D la vamos a hacer igual, por tanto intentamos obtener el mayor rendimiento de las opciones que se nos dan. Muy bien. A nivel financiación. Perfecto, María Ángeles. Espero que hayas estado cómoda. Sí, muy bien. Damos por cerrada la mesa fiscal y bueno, pues aquí tenéis un pequeño coffee break y luego seguiremos con la mesa de financiación de I+D+. Sí, muchas gracias a todos.